¡Encontrad a esas víboras blasfemas! ¡Arrancad los herejes! ¡Los corazones de los cadáveres de esas aberraciones! ¡Traed la paz! Puedo aliviar vuestro dolor, por intenso que sea. Bueno, entonces después. ¿Has perdido la cabeza? ¿Qué he hecho? Perdóname, piedad. Solo estoy de paso. ¡Maldición! Ni siquiera sé qué ocurre. No, tú y yo no nos conocemos.
Señor, voy un tanto retrasado y pagaría bien por un poco de ayuda con esto. Ha roto sus ataduras. Este, me he quedado sin palabras. ¿Cómo estás? ¿Acaso lo he molestado, señor?
por accidente. Que se mueran de hambre. Y hasta que no logro apartarme de los problemas. Dale, sumergido. ¡Asesino! ¡Bestia inmunda! ¡Aléjate de mí! ¡No le bajes la cabeza y huye! ¡Mierda! ¡Qué locura es esta! ¡No levantes la cabeza y huye! ¡Tengo que salir de aquí! ¡No levantes la cabeza y huye! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Yo no he hecho nada! Muy afortunado. La próxima, seguro. Bueno, seguro que la próxima vez tendría... Acepta mis disculpas, por favor. Bueno. ¿Por qué?
No importa, no quiero saberlo. ¡Ninguna parte! ¡Ahí! ¡A por él, deprisa! ¿Por dónde? ¡Mierda! ¿De dónde crees que es? ¡Vete de aquí inmediatamente! ¡No! ¡No! ¡Ay! Y estás a gustarme, y eso no suele ser nada bueno. Si no te lo crees, pregunta por eso.
He vuelto a olvidar mi sangría matinal. Disculpa mi intrascendencia. Permite que me retire de tu vista. ¿Oculto bajo una capucha? ¡Abajo, matones! ¡Debería daros vergüenza! ¡Debería daros vergüenza!
bien. ¿Qué mosca te ha picado para que actúes así? ¡Eh! ¡Abajo! ¡Vamos! Pero bueno, esto no se ve cada día. Seguro que no hace falta ser grosero. ¡Qué grosero! ¡Qué descaro! Visto actuar así. ¡Venid a ver las novedades! La próxima, seguro. La voz de mi esposa. ¡Maldito granuja! ¡No! ¡Guardia! ¡Me han robado! ¡Al ladrón! ¡Guardia! ¡Socorro! Veremos qué pasa con la ¡hijo de perra! ¡Fuera! ¡Guardia! ¡Ladrón! ¡Guardia! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Matones! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Fuera! Los conocimientos de farmacología de Alrachia. ¡Oh, padre! ¡Eres tú! ¿Cómo lograste escapar? Deudas pendientes. Ah, entonces... Terminará muerto en una mazmorra. Pero se trata de Constantini y se mantuvo al margen y abandonó a... una amplia selección de armaduras. Lo mejor al alcance de tus dedos.
¿Cómo la pasa? Espero estar así de ágil a su edad. Es un tipo bastante raro. Debe haber una razón. Conozco a ese tipo. ¡A por él! Mira. ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! Estamos contigo, doble águila. ¡No quiero morir! ¡No tengo nada! ¡Deja de proteger inocente! ¡No quiero parar para ti! ¡Insensatos! ¡Corred! ¡Debo volver a casa! ¡Insensatos! ¡Corred! ¡Debo volver a casa! ¡Ah, oh, maldita sea! ¡Es espantoso! ¡Pobre espíritu! ¡Insensatos! ¡Corred! ¡Debo volver a casa! ¡Insensatos! ¡Corred! ¡Debo volver a casa! ¡Se acabó! ¡Hay que salir de aquí ahora! ¡Se acabó! ¡Hay que salir de aquí ahora! ¡Pero qué diablos! ¡Me largo de aquí ahora! ¡Se acabó! ¡Hay que salir de aquí ahora! ¡Insensatos! ¡Corred! ¡Debo volver a casa! ¡Insensatos! ¡Corred! ¡Debo volver a casa! ¡Se acabó! ¡Hay que salir de aquí ahora! ¡Pero qué diablos! ¡Me largo de aquí ahora! ¡Insensatos! ¡Corred! ¡Debo volver a casa! ¡Se acabó! ¡Hay que salir de aquí ahora! ¡Insensatos! ¡Corred! ¡Debo volver a casa! ¡Pero qué diablos! ¡Me largo de aquí ahora! ¡Se acabó! ¡Hay que salir de aquí ahora! ¡Insensatos! ¡Corred! ¡Debo volver a casa! ¡Se acabó! ¡Hay que salir de aquí ahora! ¡Pero qué diablos! ¡Me largo de aquí ahora! ¡Insensatos! ¡Corred! ¡Debo volver a casa! ¡Se acabó! ¡Hay que salir de aquí ahora! ¡Pero qué diablos! ¡Me largo de aquí ahora! ¡Insensatos! ¡Corred! ¡Debo volver a casa! ¡Se acabó! ¡Hay que salir de aquí ahora! ¡Pero qué diablos! ¡Me largo de aquí ahora! ¡Insensatos! ¡Corred! ¡Debo volver a casa! ¡Se acabó! ¡Hay que salir de aquí ahora!
¡Qué diablos! ¡Me largo de aquí ahora! Este lugar se acabó. Hay que salir de aquí ahora. ¡Pero qué diablos! ¡Me largo de aquí ahora! ¡Insensatos! ¡Corred! ¡Debo volver a casa! ¡Se acabó! ¡Hay que salir de aquí ahora! ¡Pero qué diablos! ¡Me largo de aquí ahora! ¡Insensatos! ¡Corred! ¡Debo volver a casa! ¡Se acabó! ¡Hay que salir de aquí ahora! ¡Insensatos! ¡Corred! ¡Debo volver a casa! ¡Pero qué diablos! ¡Me largo de aquí ahora! ¿Eres un hombre compasivo, amigo? ¿Me ayudas? No negaré que robé fruta a un vendedor, pero solo porque mi hambre pudo más que mi honradez. Tráeme la llave de estas cadenas y te lo compensaré con creces. Espérame aquí. Evidentemente. Asesinos son brutales e insensibles. Debemos colaborar con los bizantinos para asegurar. ¡Atacad! ¡No tengo!
Me guardaré tus orejas como trofeo. Por fin, alto. Semejante imprudencia no tiene excusa. Dicen que el amor... Chiflado. Solo puede ser producto de una mente cuerda. Incapaz de contener la... Odio negociar con parásitos. Sea un buen campesino, como los demás. Genial, otro lunático. Eso no puede ser producto de una mente cuerda. Hola. Esto es bastante... Parecía ir bien armado, ¿verdad? Pero mejor evitar a la guardia. Bueno. Impresionante. Me has dado una lección de humildad. Voy a volver con el mercader al que robé y le mostraré la misma deferencia. Después de aliviar tu conciencia, amigo, considera unirte a nuestra causa. Para ser honrado, se necesita trabajo honrado. Será un honor. Gracias. Ha roto sus ataduras.
Mentor, tenemos un problema. Ha desaparecido un buen número de asesinos en los últimos meses y creo saber por qué. ¿Desaparecido? ¿Quieres decir que los han matado? Eso temo, pero no hay tiempo para explicaciones. Escóndete en el parque al oeste y aguarda allí mi llegada. Tú mismo vas a verlo. Servicios curativos. Entrad y poneos bien. Solo utilizo seda y cuero de calidad superior. Mi artesanía dura... Aguza tus sentidos. Aquí hay un peligro que no alcanzo a comprender. Tú vigila, mientras yo echo un vistazo. ¡Encontrad a esas víboras blasfemas! ¡Arrancad los herejes corazones de los cadáveres de esas aberraciones! ¡Traed la paz a la ciudad! No me gusta la pinta de esto. ¡Sigue a ese hombre! Solo un culpable huye a tal velocidad. Siento cierto pesar. Ese hombre se llama Balí. Otrora fue un asesino. Tiene evidente destreza y cuentas que ajustar. Sí. Hasta que atrapen o maten a ese hombre, temo que ninguno de nosotros estará a salvo. Y hasta que termines tu formación, no te dejaré enfrentarte cara a cara a un asesino tan letal como él. Concentrémonos antes en seguir puliendo tus habilidades. Thank you.
falta que llame a la guardia? ¿Alguien te... Enseñarte algo de respeto. Satisfactorio. Tengo un tratado médico del mismísimo Averroes. Renunciaré a él a cambio. Ha sido un placer. Gracias por comprar. Por favor, soy un hombre débil y sencillo, no soy. Amigo, echa un vistazo. ¡Soy un ratón a tus pies! Vaya maña. ¿No te parece? Quizás más adelante. A todo el que
aporte información referente a las actividades de la Hermandad de Asesinos. Hay que poner fin a la matanza. Los orgullosos ciudadanos de Estambul debemos... Y más que vendrán si los buenos ciudadanos no ayudáis a los administradores de Bizancio. Es un poco viejo para comportarse así, ¿no? ¿Cómo está la noche? Si la tía Funda viera todo esto. He vendido todas las sagradas escrituras, pero acepto pedidos en nombre de los monjes de cara al año que viene. Quizá en otra ocasión. Debe de haber una razón para ello. Servicios curativos, curas preventivas. Este lugar es mío y me pelearé con todo el que no lo apruebe. Una curiosa exhibición.
¿Está loco? El fachá de los puños. ¡Fuera, matones! ¡Abajo! ¡Bú! ¡Tirano! Un poco viejo para dar saltos. Ese no está en su sano juicio. ¿Permitirás que se mueran de hambre? ¿Por qué? No importa, no quiero saber. Tengo mucho.
muchos otros artículos creados con mi talento. Pero bueno, todavía esperarás que alabemos tus salvajadas. La paz sea contigo. A la comodidad de la calidad. ¡Pasad y veréis! ¿Cuál es tu problema? Thank you.
Salitre para aliviar el molesto dolor de oídos. ¡Datante! ¡Fue tan divertido! Nunca había visto actuar así. ¿Algún daño? Nada apreciable. Puede que los templarios bizantinos sean malos anfitriones, pero no son malos inquilinos. Cuando toman un lugar, lo dejan intacto. ¿Por qué pretenden quedarse? Exactamente. Bueno, tal como prometí, si quieres aprender a elaborar tus bombas, puedo enseñarte. ¡No toques eso! Un movimiento en falso y ¡boom! Se vendrá abajo todo. ¿Va en serio? ¿Qué cara se te ha puesto? Mira, te lo enseñaré. Las bombas se elaboran mediante una combinación de tres elementos: el proyectil, la pólvora y el ingrediente principal. A veces añadimos también algún extra por diversión, aunque ya llegaremos a eso. De momento, céntrate en esos elementos.
Encontrarás muchos ingredientes para fórmulas de bombas repartidos por la ciudad.